pasamos por la Universidad de Medicina, pero aprendimos a hacer otras cosas que a la gente le sirve y que en estos tiempos difíciles que hemos pasado, y yo quisiera reconocer públicamente que especialmente el trabajador de la cultura de Puerto Iguazú la pasó muy mal, y yo lo sé porque he estado viniendo siempre, lo sabe Coco porque siempre nos vimos por acá, y las dificultades son enormes, pero hoy para mí hay algo que va más allá de la cobertura de este sistema de salud que nos proporciona el IPS, que es debajo del nombre, apellido de la persona y número de identificación, cuando tengan el carnet en su mano van a ver que dice trabajador de la cultura. Eso es realmente para mí emocionante, porque es la primera vez, eso nunca pasó, que un trabajador de la cultura de la provincia obtenga un beneficio por haberse decidido dedicar al arte. Muchas veces ni siquiera la familia del artista cree en el artista. Yo conozco muchísimos jóvenes a los que su propia familia le discrimina por haber decidido ejecutar un instrumento, hacer una obra de arte con sus manos, dedicarse a la danza, a la escritura. Siempre es el hobby que acompaña la actividad laboral seria. Entonces, como decía hoy en el Alcázar, tenemos una familia con dos o tres hermanos, uno de ellos es médico, con todo respeto, el otro será docente y el otro toca la guitarra. Entonces siempre hay un tío que dice, bueno, este es médico, este es docente, y bueno, y este es el vago que toca la guitarrita, ¿no? Me pasó a mí, no en mi familia, porque por suerte tuve un viejo que me bancó muchísimo y por eso estoy acá, gracias a él. Pero la cultura es un trabajo y cuando llegó la pandemia se pudo ver por primera vez en la historia, no solo de Misiones, sino del país, el tamaño que tiene la industria cultural argentina y misionera. Cuando todos nosotros salimos a mostrar las necesidades, nos dimos cuenta de cuánta gente, tal vez fuera del sistema impositivo, fuera del sistema médico, ¿no?, fuera de todos los sistemas, dando una clase de arte, enseñando, vendiendo en una mesa, produciendo su trabajo, o haciendo un streaming y tratando de cobrar, que primero funcionaba y después cada vez se fue complicando. Bueno, todas esas cosas que el trabajador de la cultura está acostumbrado pareciera al sufrimiento. Pero mi trabajo, yo me sentiría muy bien si por lo menos podemos disminuir en un gramo ese peso que lamentablemente debe sufrir el trabajador de la cultura en tiempos como este, tan difíciles, por haber solamente elegido dedicarse al arte. Y en el día de hoy, para mí este carnet del Seguro Provincial de Salud que diga trabajador de la cultura es algo que me emociona profundamente. Yo sé que Fausto opina lo mismo, y que acá todos los que somos de la familia sabemos que tenemos que luchar contra un preconcepto social que todavía no nos reconoce como trabajadores.